Sima Kestenberg de Gustein, de 83 años, recordó en un acto en memoria de las víctimas del Holocausto lo terrible que fue aquella guerra en la que se persiguió y asesinó a más de 6 millones de judíos. En todo el mundo se recordó el hecho y en Paraguay la conmemoración tuvo lugar en el Congreso Nacional. De Mengele que hizo de las mesas. Yo estuve ahí en el revir en Birkenau, donde estaban las mesas y donde me sacaron sangre. Nuestra sangre era fea para los alemanes, pero para llevar al frente no era mala para salvar a sus soldados. ¿Qué puedo yo decir? Hay tantas cosas para contar que uno no sabe qué primero decir. Era una guerra muy triste. En 1939 comenzó nuestra desgracia en Polonia en septiembre. Y ahí sufrimos calamidades. Mi madre tenía 38 años con el nene en el brazo. No quiso dar a nadie y se fue a Treblinka. La vida era terrible, no hay lápiz, no hay papel, no hay película que pueda escribir lo que nosotros pasamos. Yo comencé a los 14 años y perdí toda mi familia. Yo soy de una familia religiosa de Polonia y pasé muchas calamidades, perdí a todos. Era una guerra terrible. Ustedes, gracias a Dios, ese país que vive en tranquilidad no puede imaginarse lo que es campo de concentración. Usted dijo que licenciaba en Auschwitz, no era en Auschwitz, era en Birkenau. Auschwitz y Birkenau era pegado, pero en Birkenau eran mujeres. En invierno, en la nieve, anduve 15 kilómetros ida y vuelta de campo de trabajo, de Sarkovitz, porque acá se escucha Auschwitz y Birkenau, pero no, había muchos campos. Me llevaron para trabajar en la fábrica de munición, todavía tengo acá el corte. No dieron de comer, no dieron para vestir. Invierno, 20 grados bajo cero, nos llevaron para trabajar a munición. Aprovecharon el máximo de nuestros seres, ¿no? Procuraron sacar lo último. Y deseo, yo, como quiero, a Paraguay. Ya estoy viviendo acá 40 años, 62, disculpen. Ya tengo hijos y nietos y bisnietos. Puedo decir que tienen un país maravilloso, tranquilo. Todo eso que se pasa con política es pasajero. Pero lo que nosotros pasamos no era pasajero. Era una cosa de seres humanos malos. Ellos, ahora nadie no es Heil Hitler, pero antes todo era Heil Hitler. ¿Entiendes? Y eso, y con esto, yo tengo días que no puedo olvidar. Noelia, cada rato tengo en mi memoria las cosas. A mí me está presente mi madre con el chico de 3 años. Que le llevaron, 2 días después le llevaron a ¿cómo se llama? Este era peor. Treblinka. Treblinka era un campo que nadie nos salió vivo. Allí se mataba la gente. No había, ni había barracas, nada. Por suerte tuve la ocasión de ir a visitar ahora en Bolonia, en Treblinka. Es muy triste para uno, al menos para nosotros, que pase esto. Y pido a Dios que esto no se repita y que Dios quiera que la gente procure para que no haya otra vez esa matanza donde hubo
sin tener ni una culpa, solamente por ser judío. Y el judío no era malo. El judío siempre procuró de asociarse con gente pobre, ayudar una a otra. Gracias.